Esto es el sonido que deseo de todo corazón no escuche y no tenga la necesidad de vivir hoy ni nunca. Estoy escuchando un corazón lento, un corazón cansado. Y es que, ¿sabe qué? He dicho las cosas de todas las formas, pero al día de hoy hay que decirlo como se tiene que decir, a calzón quitado. Había sido muy cauto y muy sensible para decir las cosas, pero me parece que ya no hay manera, hay que decir las cosas como son. Si al día de hoy usted sigue creyendo que no le va a pasar nada con el COVID, le tengo una muy mala noticia. Puede adquirirse a través de que usted simplemente lleve sus manos a su boca, cerca de su nariz, o frote sus ojos. Usted podría estar en estos momentos en un área donde alguien asintomático estuvo cohabitando y usted estar tocando el virus y estárselo llevando a los ojos en estos momentos y estarse infectando. Ahora, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo con todo el corazón. Si cree que el proceso de acabar la vida es difícil, déjeme decirle esto. No tiene la más mínima idea de lo que significa estar enfermo de COVID-19. Y se lo voy a decir. Hay tres escenarios muy, muy sencillos. El primero, que usted haya pasado por el proceso de infección y haya tenido una ligera fiebre. Dos, y no se haya dado cuenta. Dos, que usted tenga la infección y usted pase este proceso en su casa. Y la tercera, escuche lo que le voy a decir, porque se lo voy a decir con todas las letras. ¿Sabe cuál sería la tercera? Que usted fuera a un hospital, lo recibieran, y si usted va solo, no le quiero decir las cosas, pero si usted va con su familia y en ese momento va y le aplican las pruebas de COVID, de entrada, usted va con síntomas, usted entra y le aplican las pruebas del COVID, solamente va a haber dos salidas. Que en ese momento usted salga nuevamente y le digan que usted no está infectado. O que para ese momento se haga un médico y le informe a su familia que usted está infectado. Antes, esos minutos previos al hospital habrán sido los últimos minutos que usted haya pasado con su familia. Porque al llegar al hospital la probabilidad de recuperarse estará al filo de la navaja, en un albur, en una moneda, dando vueltas en el aire. ¿Que los que entran salen? Sí, no todos. A lo que yo voy al día de hoy, y le quiero decir con todo el corazón, es que esto no es una broma. Esto no es un juego. La tercera fase se define cuando alguien de su círculo cercano está infectado. Yo ya lo viví. Yo ya lo estoy viviendo. Uno de mis amigos entró en este proceso y me acabo de enterar que acaba de salir recuperado. Pero seguramente la estadística no va a ser igual para todos. Se están tomando medidas y decisiones. Que sean los más jóvenes los que vivan para sacar adelante este mundo. Y los demás años, los que ya no se recuperen y ya no se atiendan.
Si para estos momentos a usted no le cae el 20, le quiero pedir un favor. De todo corazón. Si usted no quiere vivir, no le quite la oportunidad para los que sí queremos. Si hay que salir a la calle, hay que hacerlo con todas las medidas necesarias. Si usted quiere vivir. Y si no, concluye el proceso de la vida, pero déjenos a los que queremos vivir hacerlo bien. Lo que le estoy diciendo es una realidad. Usted, del otro lado de esta pantalla, de este micrófono, de este radio, está tan expuesto como un servidor a que el día de mañana seamos estadística o historia. La prueba está declarada. ¿Qué haremos para que vivamos? Eso es algo que solamente usted y yo podemos decidir si queremos.